Cuéntanos un poco tu función y qué es lo que realizas dentro de este departamento. Sí, bueno, doy clase en una asignatura que se llama Planificación y Control Financiero, pero desde hace muchos años llevo trabajando el fomento de la intención emprendedora en aula, tanto con diversos proyectos de innovación docente, como es una de las líneas de investigación que estamos desarrollando en nuestro grupo de investigación, porque creo que es fundamental que nuestros alumnos y alumnas empiecen a pensar de forma distinta. Danos tu apreciación de la labor que realizas para la sociedad en general y para la sociedad canaria en particular. Yo creo que el fomento de la intención emprendedora, no tanto para que ellos sean capaces y ellas de crear proyectos diferentes o empresas, sino para que sean capaces de detectar problemas o identificar necesidades y buscar formas de resolverlo, yo creo que es una, no es una opción, es una necesidad. Incluso cuando vas a trabajar por cuenta ajena, a los alumnos y alumnas que terminan yo les digo que todos van a salir graduados o van a tener un máster, pero lo que les va a diferenciar es la actitud, la forma distinta de hacer las cosas, de enfrentarse a la vida, de aportar soluciones, y eso es lo que buscan las empresas. Tu apreciación de esa área en particular, lo que es la TLP y el área de tecnología. El fomento de la intención emprendedora como alternativa laboral es fundamental, sobre todo además en el ámbito tecnológico, porque vivimos en una época en la que todos estamos conectados de una forma o de otra. La forma de aprender ahora mismo que tienen nuestros chicos y chicas es distinta. Yo creo que no es mejor ni peor, es una forma distinta de aprender y hay que adaptársela, el sistema educativo debe adaptarse y la tecnología forma parte de nuestras vidas. Además vivimos en un entorno insular, pero estamos sin embargo conectados con el mundo. Por lo tanto, yo creo que debemos precisamente nosotros aquí sacar partido de ese potencial que tenemos para intentar desarrollar proyectos que puedan llegar a cualquier lugar del mundo. El rol de la mujer en cuanto a tecnología y la emprendeduría hoy en día, ¿cómo es tu apreciación respecto a ese tema? Sí. Ahí tenemos todavía mucho campo que trabajar. Hay precisamente esta tarde en el Paraninfo un debate sobre el rol de la mujer en el emprendimiento y en su compromiso social. Entonces yo creo que hay que fomentar la generación de espacios de debate para ver exactamente cómo podemos ir poco a poco fomentando el emprendimiento en el ámbito femenino. Yo creo que la mujer es muy emprendedora y desarrolla proyectos súper interesantes. Lo que hay que intentar es ver cómo ir canalizando poco a poco esos proyectos y darle autonomía para que pueda al final esas ideas llevarlas a cabo. Muchas gracias. A ti.